amo es complicado. Pensar como te pienso es un pecado. Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. Ya no sé qué hacer para que seas bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer, hablar en portugués, aprender a hablar francés, o bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. Ustedes saben, bueno, muchas de ustedes hemos compartido muchos momentos el año pasado. Antes de empezar este campeonato quiero renovarles mi confianza. A muchas de ustedes les tengo bastante cariño y lo saben. A las nuevas, bienvenidas a casa, porque Vallejo no es un equipo, es una casa. Esperemos que sea un año de logros y de muchos éxitos para todas nosotras. Confíen ustedes en Natalia, con todo su comando. Espero que las cosas se den mucho mejor que el año pasado. Que sean ustedes un muy buen grupo, como sé que lo son, que sigamos siendo una familia y que cada partido deje en el nombre de la institución que este año está cumpliendo 18 años en alto. Confíen ustedes, un abrazo a mi padre que está en Europa en este momento. Sé que el partido de hoy es un partido importante como todos y es necesario que empecemos con el pie derecho. Un abrazo de parte de toda la familia vallejiana y a darlo todo por la institución. Felicidades para ustedes. Gracias. Yo todo el día hablo con ella, ella sabe ya qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo pienso. Y nada, a mantener nuestro título y a trabajar como tenemos que trabajar para hacerlo, y lograr. Y ojo que ya les van a ver un poquito más. Ya no van a ser el equipo el año pasado, ahora ya las ven como campeonas, no va a ser tan fácil como el año pasado, hay que esforzarse un poco más, no estén tan confiadas. Humildes como siempre, por favor. No las hago orgullosas. Contenta pues este año de ser la capitana del equipo, contar con todas mis compañeras, somos un grupo bastante unido. Dar la bienvenida también a las nuevas, que cualquier cosa que necesiten saben que pueden contar conmigo o con cualquiera de las chicas. Y a salir con todo hoy día en el primer partido. Confío en cada una de ustedes, el potencial que tiene cada una y a trabajar fuerte para lograr nuestro objetivo que es el bicampeonato.